El paro de labores de mujeres que ocurrirá el 9 de marzo de 2020 en México tendrá un impacto económico de 26.300 millones de pesos, de acuerdo con la Concanaco Servitur. El gremio empresarial precisó que no promoverá el movimiento denominado como Un Día Sin Mujeres, que busca protestar contra la violencia de género, pero aseguró que respeta los derechos de las damas, las apoya y se solidariza con las que decidan sumarse a él. De acuerdo con el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, la protesta paralizará al 40% del personal ocupado en las empresas del país. En el caso del trabajo no remunerado en los hogares, desarrollado principalmente por las mujeres, equivale al 24.2% del Producto Interno Bruto de México, por arriba del aporte de varios sectores productivos, según información de la CEPAL. Mi cuenta de Twitter e Instagram es @josé_perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.